Despacito, despacito. Me enteré que estaba embarazada de Samir cuando tenía recién 3 meses. Súper feliz, contenta, como con mis otros embarazos. La ecografía, cuando me hicieron, me sentí un poco mal por el tema de cómo venía él. Estaba triste, pero tenía que aceptarlo como es. Yo a él lo estoy criando desde chico porque el padre de él lo ha abandonado. Y me he hecho cargo yo y lo tengo hace, bueno, los 6 años que tiene, lo estoy criando yo. Y bueno, él me dice papá a mí. Ya me había dicho que ya, bueno, él venía con fisura palatina. A mi pareja en ese momento no aceptaba el embarazo. Me dejó ahí cuando yo me estaba haciendo ecografía. Era violento conmigo, con mi hijo, aún eso que no estaba con nosotros, seguía, era violento con nosotros. Y ahí se fue, desapareció. Para él, su papá, el padre lo está criando ahora. El que le ha dado cariño, amor, y ha andado por él hasta el día de hoy. Yo le enseño a escribir, le enseño a cómo se debe portar, o a jugar a bolilla, juega a la pelota con los compañeros, con los vecinos. La gente me preguntaba por qué yo he decidido criarlo a él, en la situación en la que estaba. Yo le he dicho, bueno, que lo iba a criar igual. Yo no perdí la esperanza en que en cualquier momento, cualquier año, íbamos a lograr operarlo a él. Él era feliz como era, se sentía bien, aunque lo discriminaban. Él era... lo único que decía, yo nací así es porque Dios me mandó así. Y mientras me quiera mi mamá, mi papá, mis hermanos, estoy feliz porque eso es lo que me dice. No quería yo que él vaya a la escuela por miedo de que le hagan burla o de que le peguen o que sienta que él es menos que los demás chicos. Por eso no quería yo que él vaya a la escuela. Me insistieron que lo suelte, que vaya a la escuela y que aprenda para que él se socialice con los demás chicos. Que tenga confianza en él mismo de que él puede ir a la escuela por su dificultad de labio. Cuando el equipo de Esmeltren nos dijeron que teníamos la posibilidad de operarlo a Samir, nos pusimos súper contentos. Después de tantos años esperar, fue como un sueño hecho realidad.
la situación económica de nosotros es dura, siempre fue dura. Pero yo con Daniel tratamos de lucharla, de seguir adelante por ello. Sí, pasamos muchas veces hambre, es verdad eso, no teníamos ni yo ni Daniel. Bueno, yo cobraba el salario de mi hijo, pero tampoco podíamos con eso, no llegábamos al mes realmente. Él hizo faltar un plato de comida a sus hijos en la mesa, día a día, éramos solamente los dos. Pero aún así, hasta el día de hoy, nos bajamos los brazos en esa lucha. Yo por Samir ahora siento una alegría enorme, porque he logrado lo que quería yo, hacerlo operar. Y gracias a la fundación, gracias a ustedes, al doctor Adala, que me han dado una mano, mis amigos, a todos les agradezco yo. Recibe una cirugía del paladar y del labio, anda muy bien, muy contento, puede salir a jugar con los amigos, ya no lo discriminan. ¿Cómo se llama eso? Mira, con la P también, paraguas. Ajá. Bien, ¿y para qué sirve el paraguas? Toda la familia ha cambiado después de esta operación. Lo que más cambió él fue que se da ahora con los chicos, tiene más amistades que no lo tenía antes de su cirugía y se anima a sonreírle a los demás. Ahora tiene la posibilidad de ser alguien en la vida, tener un buen futuro, un trabajo. La sociedad ya no le apunta con el dedo como lo hacían antes. Ahora es un chico que puede hacer lo que él quiera en su vida el día de mañana.
Thank you.